estamos en la Atalaya porque queremos ver las lágrimas de San Lorenzo. Me ha acompañado de Manuel José Carpintero, que creo que es la persona, bueno, para mí, que más me puede ayudar en esta lluvia de estrellas, que queremos explicar que esto realmente ocurre durante todo el año. Lo que pasa es que estas son más conocidas quizá por el tiempo. Sí, lluvia de estrellas hay todo el año. Las leónidas, las gemínidas, dependiendo del lugar por el que se ve en el cielo. Uh-huh. Lo que pasa es que, claro, en las épocas que se producen en diciembre, en enero, no está la gente para salir por la noche al campo, al fresco. No está podido, entonces, pero estas son muy recurrentes para aprovechar este tiempo uh-huh. bueno que nos hace y pasar una noche agradable con la gente que tenemos alrededor y disfrutar de un espectáculo. Es un espectáculo de nuestro universo que nos rodea. Y lógicamente, cuando mejor se ven, es en un tiempo más cómodo, más tranquilo, claro. Bueno, Perseida, lágrimas de San Lorenzo, para quien todavía no sepamos exactamente qué es, cuéntanos exactamente cómo son. Sí, Perseida se llaman porque el lugar por donde más se ven es la constelación de Perseo. Uh-huh. Entonces, por eso viene el nombre de Perseida, igual que te he dicho antes de las Géminis, por la constelación de Géminis, en fin. En este caso, las que se ven ahora luego os explicaré qué días son los mejores, pero en la época esta de agosto, que se suelen ver ya incluso antes de los días más fuertes, es en la constelación de Perseo. ¿Por qué se llama también Lágrima de San Lorenzo? Porque el día 10 también es la celebración de San Lorenzo, y entonces por eso a la cercanía también de esta fiesta, sí. Pues se tiene este nombre. Uh-huh. Bueno, nos encontramos aquí en la Atalaya, que aquí en Ciudad Real será uno de los lugares más propicios o más fácil de ver. Quizá nos parezca una tontería, pero hay que ponerse contrario a lo aquí que estamos nosotros ahora mismo. Hay un problema, ¿no? Tenemos Ciudad Real, tenemos otros pueblos alrededor, incluso ya reflejos de Miguel Turra, uh-huh. pero la contaminación lumínica es muy grande. Lo que hay que intentar es irnos más lejos, donde no haya tanta luminosidad en el cielo que genera una especie de nube blanca que nos está tapando gran parte de la bóveda celeste. Si no podemos irnos muy lejos y lo vamos a ver en la Atalaya, lo bueno es tapar esa luz. ¿Cómo? Pues poniéndonos justo la Atalaya como un muro, aunque dejemos de ver un trozo de cielo, pero así nos permite evitar esa contaminación lumínica. ¿Hacia dónde hay que mirar? Hay que mirar hacia el noreste, porque es donde está la constelación de Perseo, y en este caso el problema lo tenemos justo ahí, porque es donde hay que mirar. Uh-huh. Entonces, también es cierto que por todo el cielo se ven, o sea, es el sitio que más se ven, pero por todo el cielo vamos a poder ver, que muchas veces estás tumbado y dices, por aquí, y al final lo ven tres o cuatro, pero no lo ven todos. Es como el anuncio ese, que se pone la camiseta y pasa todo, ¿no? Esto también hay que tener, supongo, que mucha paciencia, ¿no? Sí, es como pescar. No, la idea es, también hay que saber qué momentos son los mejores. Eso, ¿no? Cuéntanos. Durante todo el verano estamos viendo estrellas fugaces. ¿Y uh-huh. por qué se produce este fenómeno? Pues este fenómeno se produce porque hay un cometa uh-huh. que se llama Swift-Tuttle, que tarda 133 años en dar la vuelta al Sol, y en ese periplo, en ese viaje que hace, deja una estela justo cuando más cerca pasa del Sol, porque se va desintegrando un poco. Entonces, esa estela que se queda en el espacio, nosotros la atravesamos justo en este momento del año. Entonces, esas pequeñas partículas que se quedan ahí en el espacio son las que atraviesan la atmósfera y producen ese fenómeno de que parece una estrella que se cae, la lluvia de estrellas, pero en realidad son pequeños meteoros que impactan con la atmósfera y se desintegran. Entonces, ¿qué días son en este año mejores para verlo? Pues el mejor día es la noche de 12 al 13, uh-huh. entre las 10 y las 3 de la mañana, donde podremos ver, según dicen todos los astrónomos, todos los científicos, que se podrán ver en torno a 100 estrellas fugaces a la hora. ¿Pero y alguna hora más propicia? Pues si es entre las 10 y las 3 de la mañana, pues yo calculo que sobre las 12 de la noche uh-huh. es cuando más veremos. Uh-huh. Bueno, esa es una recomendación, otra paciencia. Y... No, y que incluso, aún estando en verano, como diría mi madre, échate una rebequilla, porque siempre es importante en el campo, luego refresca y se nota bastante. Uh-huh. Si vamos a un sitio elevado, más. La temperatura es más distinta a la que tenemos bajo, ¿no? Uh-huh. Llevar algo de comida, algo de bebida, tener sobre todo mucha paciencia. Si vais con niños, tener cuidado a los sitios que vais, porque suele haber rocas, os podéis tropezar y puede haber algún problema. Uh-huh. Y esto. El telescopio viene bien no para ver la lluvia de estrellas, porque no puedes enfocar una estrella fugaz porque no sabes por dónde va a salir en ese claro. momento. Uh-huh. No puedes estar mirando solamente una parte del cielo. Sirve porque así aprovechas la coyuntura y empiezas a explicar o a ver planetas o a ver galaxias, uh-huh. constelaciones, uh-huh. y así la gente aprovecha y puede conocer mejor el cielo que nos rodea. Porque lo bonito de la astronomía es que es de esas ciencias que a todos nos gustaría saber mucho.
pero realmente lo vamos dejando y luego tenemos el telescopio en el salón que queda muy bonito. Sí, ¿no? Y a coger polvo. A coger polvo. Pero Manuel, si el cometa Swift Tuttle tarda 133 años, ¿por qué lo seguimos viendo y por qué unos años dicen se va a ver mejor este año? Pues porque hay veces que deja más estela por la zona que pasa y porque pasamos más de lleno por la zona donde se encuentran estas partículas, ¿vale? No sé si alguna vez, imagino que todo el mundo ha tenido la oportunidad de ver a veces incluso grandes meteoros que se ven, que dejan un haz muy grande de luz, ¿no? Que dejan un haz muy grande. Más tiempo, sí. Si nosotros a veces lo vemos en el coche, sobre todo cuando viajamos, que es cuando tenemos el cielo más despejado y con menos contaminación lumínica por las carreteras, solemos verlos, ¿no? Hay algunos que se llaman bólidos. Y dices tú, claro, ¿por qué? Porque si estuviéramos fuera del coche, incluso se oirían. Ah, ¿sí? Sí, porque son tan grandes que algunos pueden hasta penetrar la capa de la atmósfera, como pasó en Rusia hace unos pocos años, que atravesaron algunos meteoros y cayeron allí, impactaron contra el suelo. Incluso aquí cerca, en la provincia de Ciudad Real, también cayeron algunos meteoritos y vinieron gente de Francia a llevárselo para estudiarlos y nosotros aquí no nos dimos cuenta de dónde habían caído. Pero bueno, es lo que tenemos. Es lo que hay. En cuanto al tema de cómo observar, que hemos dicho también mirar al noreste, hay que tener paciencia y estar tumbados, porque al estar tumbados estamos observando mayor visión, mayor campo de visión de la bóveda celeste, porque si estamos sentados solamente vamos a mirar a la zona que nos ocupa. Abarca la visión. Claro, que nos abarca también mucha parte del suelo. Si estamos tumbados, prácticamente vemos todo el cielo. Bueno, y si no tenemos una maquinita como esta, tampoco pasa nada. No, de hecho, ahora os enseñaré que con una aplicación de móvil podemos observar perfectamente el cielo, igual que antes utilizábamos cartas celestes, que era un poco complicado, tienes que buscar el mes, el día, la hora que estabas buscando. Ahora estas aplicaciones de móvil, simplemente con poner que te busque en el GPS, te dicen el sitio que estás y tú puedes ver perfectamente el cielo con las constelaciones, lo que vas a ver, puedes hacer una predicción. Yo quiero ir al campo a ver las estrellas el día tal, te dice qué planetas puedes ver, por dónde van a ser las constelaciones, y es una guía didáctica muy buena. Igual que hay aplicaciones que son un poco chorradas, esta aplicación, la verdad, para los que nos gusta este tipo de historias, es una ventaja porque para la divulgación de esta ciencia nos lo pone muy fácil, igual que el láser que nos sirve, por ejemplo, para apuntar a las constelaciones para y explicar. Mejor. Y decir, no, aquella estrella, ¿pero cuál? Pues la señalas con el puntero y se ve perfectamente. ¿Y la aplicación, algún nombre que podamos buscar? Hay muchas, yo utilizo una que se llama Mapa Estelar, que es de Android, pero hay de todas las plataformas y, como todo, hay unas de pago, otras gratuitas, pero en general están bastante bien, porque son aplicaciones que, como ya te digo, no solamente vienen los puntitos blancos de la constelación, sino que te ponen un dibujo para que tú te imagines la imagen, por ejemplo, de la osa mayor, pues que veas una osa, aunque realmente se parece más a un cazo o a un carro que a una osa. Pero es muy sencillo, no hace falta más. Incluso puedes ponerlo en un modo nocturno para que no te moleste a los ojos. Por ejemplo, tenemos todo este dispositivo, te dice los satélites que hay, los cometas que puedes ver, y en ajustes, ¿vale?, puedes elegir qué imagen ver, y vamos a ver modo nocturno, que está ahora, sería en rojo, ¿lo veis? Y de la misma manera, pues el cielo aparece en rojo y ya no necesitamos que nos ciegue tanto como la otra luz, ¿no? Y funciona exactamente igual, incluso podemos agrandar y conocer, moverlo con el dedo. Esto, por ejemplo, es una galaxia, y ver cuál es. Bueno, y en cuanto, ya para terminar, en cuanto a la predicción del tiempo, parece que va a haber nubes, ¿no? Parece ser que va a estar despejado. Hemos tenido unos días muy raros, hay una calima que venía del norte de África, y parece ser que va a estar despejado, a ver si después de que no ha llovido en meses nos va a tocar ahora. Y además una ventaja que tenemos este año es que no tenemos luna. La luna sale justo prácticamente al amanecer del día siguiente, con lo cual vamos a tener un cielo bastante despejado, porque la luna es un foco que evita ver mucho campo de visión del cielo nocturno. Entonces es muy bueno poder observar sin luna. Lo malo, que la luna es muy bonita verla con el telescopio porque es el mejor objeto para observar, porque es el que está más cerca, ¿no? Entonces, a los que no hayan visto nunca la luna, pues otro día. Otro día lo ven. Y ya está. Pues nada, que se animen los ciudadraleños a ver las Perseidas este año, que las tenemos muy bien, muy a la vista. Y si no, que las Gemínidas y las Leónidas están a la vuelta de la esquina. Si no pueden salir el día 12,
que lo hagan el día 13, el 14, incluso el 11, porque en todas estas fechas se pueden ver perfectamente. Pues muchas gracias, Manuel. Vamos a mirar.